Good evening. Good evening. Hello, hello, hello. Good evening, welcome. Nice to see you. Appreciate that you are on time. ¿Sí me logran escuchar? Good evening, Hey, teacher. teacher. Good evening. Yes, Nice. Hey, teacher. Yes. Nice. Thank you. Appreciate it, right? So nice for be on time para los que han venido puntuales. Gracias, qué bueno. Y gracias también para los que ya activaron su cámara. Los que no, pues vamos activando. Déjese ver en este lunes complicado, los lunes, ¿verdad? Es como difícil de sobrevivirlo, pero ya usted a estas alturas de la noche ya lo sobrevivió. Así que ya, sin miedo al éxito, active su cámara, déjese mirar, asegúrese que su nombre está completo, deje ver, aparentemente sí, todos los que estamos conectados tenemos nombre completo, pero qué poquito sabemos, solo hay, ¿qué? 14. Bueno, creería yo que los demás vienen en camino, espero. Espero que sí, que vengan en camino porque time is running, right? So, let's see. No entra nadie más. Bien, ahorita entró una persona. Nice. So, I hope you enjoy your weekend, right? Cuando yo le digo I hope, yo espero, right? I hope you enjoy your weekend. Yo espero que haya disfrutado su weekend, right? Fin de semana, que haya hecho algo diferente, no sé, ir a recoger alguna piedra, no sé, algo diferente que usted no hace todos los días, ¿verdad? Y le puede haber servido como distracción, como un desestrés, right? So, this is the second week, okay? Estamos iniciando la semana 2. Eso ya usted tiene que tenerlo claro. Voy a hacer referencia a los mensajes que tenemos en el grupo de WhatsApp. Sé que todos estamos ahí. Probablemente usted ya lo vio, pero es bueno tomar el tiempito de revisar y aclarar si hubiese alguna duda o una pregunta. Ustedes vieron que la semana pasada, pues, estuvieron ahí actualizando, ¿verdad? Nuestras avances dentro de la plataforma. El día de ahora, si sí, fue ahora, nos mandaron un mensajito recordando que este lunes estamos iniciando hoy la semana 2. Y está claro el mensaje que en la semana 2 yo voy a trabajar en la plataforma la sección 3 y el midterm exam. El midterm exam es un examen que aparece a mitad del módulo, es decir que cuando usted termine la sección 3 y le dé siguiente o next, le va a aparecer ahí midterm exam. Hay que completar eso. Dice a más tardar el jueves 5 de octubre. Yo le recomendaría, le indicaría y le pediría que si usted para el miércoles se propone y ya lo tiene listo, mejor. Así el día jueves, usted no está con esa preocupación, ¿verdad? De que, ay, no he terminado, ay, no sé, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer? Y como preocupado, usted trate de proyectarse a terminar antes de tiempo. Si necesita ayuda, comuníquese ahí mismo en el grupo. Usted, a veces los compañeros se fijaron que pone, mire, compañero, esto que está aquí, ¿qué es? Que no me sale, ¿y cuál pongo? ¿Y cuál es la buena? Y que mire, que no puedo. O sea, para eso es el grupo, para apoyarnos, ¿ok? Otra cosa importante que nos han pedido, tener presente que hay que conectarse a tiempo, permanecer en la reunión, cámara encendida, no faltar. Todas esas indicaciones ya las tenemos de todos los días, ¿right? So, algo más. El día viernes, Paola
envió una información. No sé si ya lo enviaron, ya lo vieron, ya lo hicieron. Pero hay que mandar el comprobante de entrega de manual. El manual es el que yo le mandé por WhatsApp. Y el manual es el mismo que está ahí en la plataforma de inglés corporativo. O sea, ese es el manual. Entonces usted tiene que enviar el comprobante. El comprobante ahí se le han mandado un Drive, ¿verdad? Un Google Drive. Es un cuadrito nada más que usted lo va a sacar, lo va a imprimir, lo va a completar, lo va a firmar, lo va a escanear y lo va a reenviar. Lo va a enviar al correo de soporte arroba inglescorporativo.net. Ok, usted dice, aquí está mi comprobante. Le han dado ahí hasta el día viernes, viernes 6 de octubre. Lógicamente usted no va a esperar el viernes a la medianoche para mandarlo, o sea, usted lo puede enviar mañana, sería espectacular. Esto es parte de su responsabilidad como participante de este programa. Nadie lo puede enviar por usted. Esto es un trámite, un proceso personal. Usted lo debe de hacer, ¿verdad? Usted lo tiene que enviar, asegurarse que ese correo llegue. Ahí mandó incluso cómo escanear el documento. O sea, hoy en día, pues desde cualquier dispositivo smartphone, so we can do it. Esa aplicación es muy buena, Cam Scanner. No necesita ir allá a buscar un ciber y mire, escaneeme. Eso era antes, right? Ahora usted con el teléfono escanea, ¿verdad? Y le toma la captura, lo convierte a PDF y pum, lo envía, ¿verdad? Así que por favor, hagamos eso. No espere, ¿verdad? Que se lo estén pidiendo, usted envíelo, por favor. Bien, eso es en cuanto a generalidades. Queda claro que estamos en la semana 2, de lunes a jueves. Usted va a trabajar la sección 3 de la plataforma y el midterm exam. Va a enviar el comprobante del manual que se le compartió antes del día viernes. No sé si está clara la información. ¿Habrá alguna duda, pregunta con lo que se acaba de mencionar? ¿O está todo claro, todo bien? Bien. Nice. Claudia, you have a question. Go ahead. Sí, teacher, solamente no sé si podrían confirmar de recibido el comprobante o así como hacen con las tareas de la plataforma, un listado, porque muchas veces uno manda y asume que lo recibieron y después aparecen que no lo han recibido. Entonces, ahí sí me gustaría que nos confirmaran si ya recibieron los que ya mandamos sí. El comprobante. Muy bien, definitivamente, a veces, ¿verdad? Acuérdense que somos muchos. Tal vez de momento no le van a responder, pero lo van a hacer. O sea, parte del equipo de staff, ellos están pendientes de cada una de la información, la están guardando y clasificando por el grupo al que usted pertenece. Entonces, en su momento sí, ¿verdad? Le van a responder, le van a decir, mire, gracias, su información ha sido recibida. Solo tengan un poco de paciencia, prácticamente toda la semana van a estar esperando que el grupo completo envíe y luego ellos van a revisar, así como lo hicieron con nuestras calificaciones semanales. Si usted se fija, el día, la semana pasada, prácticamente el jueves temprano ya estaban ellos verificando notas. Por eso yo les digo, no espere, ¿verdad? Que sea jueves a la medianoche como para decir, ahorita voy a empezar a hacer la plataforma. No, usted proyéctese a terminar antes para que no aparezca ahí, ¿verdad? En el listado de la lista negra, los más buscados, ¿verdad? No, usted ya aparezca ahí en verdecito, que sí, que ya terminó, que ya completó y que ya está al día. Si usted se quiere adelantar un poquito, no está mal. Yo no le estoy diciendo, mire, termine mañana toda la plataforma. No, pero si usted se adelanta, no lo voy a detener. Usted puede ir avanzando. Recuerde lo que se mencionó el primer día. Usted es un proceso bastante individual, donde usted solita va desarrollando cada uno de los ejercicios, ¿ok? Así que quedamos con esa información. Creo yo que estamos bien hasta el momento. Let's see, let's start, ¿ok? So this is the second week, ¿ok? Ya no se le vaya a olvidar.
que hay que trabajar esa parte. No es que, ay, voy a ver si lo hago el otro lunes. No, ¿ok? So, let's see, let's start. Vamos a empezar, ya vemos un poquito más. Creo que ya la gran mayoría. So, let's see, questions, ¿ok? Vamos a practicar las preguntas que ya tenemos de la semana 1, right? Las que ya usted ya sabe. Vamos a ver. Let's see, Carlos Christian. Carlos Christian, how are you today? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Perfect. Let's see. Reina Margarita, what about you, Reina Margarita? How you feel? Reina Margarita? Repeat, please. How you feel? How are you? I good. Good, nice, very good. Let's see, Fernando Daniel, what about you, Fernando Daniel? How you feel today? Hi, Teshi. I'm fine. Okay, you it's are okay. Fine. It's you are okay. You are okay. Nice. Yeah. Let's see, Liliana Gabriela. How are you, Liliana Gabriela? I am wonderful for the class. Perfect. I'm wonderful because of the class, right? Nice. Esas son respuestas muy positivas, right? What about you, Gladys Denise? How are you? Good evening. Good evening. I'm so-so. So-so, probably because you're sick. Yes. You have the flu. Solo verle ya. Vemos que la ha atrapado la gripe. How do you say gripe in English? Flu. Flu, ok. Si ya lo sabía, qué bueno. Si no, tome nota cuando usted me quiere decir, mire que tengo gripe, right? Flu, la flu es la gripe, ok. Nice. Vamos a ver, Wilfredo Ezequías. Wilfredo, what date's today, Wilfredo? Good evening, everyone. Today is October 2, 2023. Perfect, very nice. Nice background, by the way. Ya vieron el background ahí que tiene Wilfredo. Está en otra galaxia él. Very good, very nice. So, the date, right? The date, la fecha. Eso lo vimos la semana pasada. Vamos a confirmar con... Lydia Magency, the same question, Lydia. So what is a today date? Lydia? Lydia? Lydia Magency, ¿nos escuchan? No, 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 no tiene audio. Hola. Okay, Lydia Magency, tell us, what is today's date? Tengo problemas con el audio, dice. Okay, no problem, no problem, Magency. I see your message right here in the chat. So let's see, ayúdele Jacqueline Elizabeth. The same question, Jacqueline. So what is today's date? It's Monday. Monday what? Third, no, is zero, two. Okay. And the month, ¿qué mes? October. Okay, and the year, ¿qué año? 2023. Perfect. There you go. So today is Monday, October the 2nd, right? October the 2nd, 2023 or 2023. Okay. Nice.
Let's see. Vamos a ver. Last week we start learning about the verb be, right? Empezamos a mencionar cositas del verbo to be. Sorry. So, ajá, empezamos a mencionar cosas del verbo to be. Mencionamos algo de los sujetos. No sé si se acuerdan, hasta se le mandó ahí una imagen de los main verbs, right? The verbs that we have in English. So, vamos a ver, Mario Antonio, please mention one or two verbs or the ones that you remember, de los que se acuerde, Mario Antonio. Menciónenos usted un par de sujetos en inglés. Good evening, Miss. Some subject is are I, you, he, she, we, they. Nice. Esos son los sujetos. Eso lo mencionamos, ¿ok? Que yo le dije, apréndaselos, estúdielos para el lunes, right? Los sujetos que yo voy a usar, el I, el he, el she, el it, el we, el you, el they. Son los sujetos, ¿verdad? Yo, tú, él, nosotros, nosotros, ellos, right? So those are the subjects in English, right? So eso es importante. Le dije, apréndaselos porque con ellos usted va a trabajar el verbo to be, ¿ok? So those are the subjects, right? Those are the subjects in English, ¿ok? Nice. Mencionamos algunas cositas del verbo to be, ¿verdad? No dijimos que íbamos a continuar viendo ahora. Pero vamos a ver, tal vez Edwin Paul nos puede mencionar something about the verb be, lo que sea de lo que usted se acuerde del verbo to be. Edwin Paul. Good evening, teacher. Good evening. Bueno, los pronombres, noun, de lo básico, pero no recuerdo oraciones que hayamos visto. Okay, okay, yeah, we haven't, okay, no hemos visto las sentences todavía. Okay, no problem, vamos a ver, Verónica Marisol, vamos a ver, what about you? So, mention whatever you remember about the verb be, lo que se acuerde de lo que se mencionó del verbo to be. Verónica Marisol. Sí, maestra. Is, verbo is, are, y eso. Okay, good, nice, Veronica. So we mentioned, right, that the verb be is divided in three options. El verbo to be se divide en tres opciones, right? Am, is, are. Okay, eso lo tiene que tener usted en la mente, okay? El verbo to be se divide en tres opciones, las cuales son am, is, are. Okay, good, nice, perfect. Vamos a ver, Gladys Denise, vamos a ver, tell us something about the verb be, lo que usted se acuerde del verbo to be. Sorry, Gladys, ya le pregunté, y es la que está con la flu, no se preocupe, le vamos a preguntar al que no le hemos hecho la question. Y sería Catherine Xiomara. Catherine tiene así como, pregúnteme a mí, ¿verdad? Yo quiero decir la respuesta. Vamos a ver, Catherine Xiomara, ¿de qué se acuerda usted del verb be? El verbo to be, tengo entendido que es ser o estar. Perfect, eso lo dijimos, muy importante, right? Hacer esa aclaración de que el verbo to be en español para nosotros es ser o estar. Creo que le mencioné, yo soy maestro, yo estoy feliz, él es mi amigo, él está enojado, nosotros somos compañeros, ¿verdad? Los diferentes sujetos con la conjugación del verbo to be. Ellos están felices, dice usted, ¿ok? Ellos están alegres, ¿ok? Ellos, ¿qué? Son doctores, ¿ok? Esa es la traducción, ser o estar, en la forma presente. Nice. Now, let me share the screen y vamos al attendance porque I have to pass the attendance, right? So, lo que ustedes ven acá, recuerde que este es el documento
donde se va llevando la asistencia de nosotros, ¿verdad? Aquí dice quién vino, quién no vino tal día y lo más importante, el tiempo que usted ha permanecido conectado, ¿verdad? No se vale venir y solo decir el presente y ya me voy, adiós, ¿no? ¿Verdad? Usted debe de permanecer en la reunión. Acá ve, acá aparece los minutos. Este es un track que se lleva, ¿ok? So, let's start with the attendance. Like always, right? Usted me dice present, I'm here, it's me, como sea, pero me dice que sí está presente, right? So, let's see, Abel Antonio. Good evening, teacher. Good evening. I'm here. Nice. Amilcar Ernesto. Good. Amilcar Ernesto. No está. Let's see, Anthony Alessandro. Anthony Alessandro no está. Let's see, Beatriz Alejandra. Beatriz Alejandra, my goodness. Es lunes, no vienen. Carlos Christian. I'm here. Nice. Cecilia Concepción. I'm here, teacher. Nice. Claudia Vanessa. Good evening, present. Good evening, nice. Edwin Paul. Ahí está Paul. It's me. Nice. Esmeralda Esther. Esmeralda Esther. No. Let's see, Fernando Daniel. Good evening, teacher. Good evening, welcome, nice. Gladys Denise. Present. Nice, Gladys. Jacqueline Elizabeth. Good evening. Good evening, teacher. Nice, perfect. Jonathan Josué. Jonathan. No. Let's see. Jonathan, right? Yes. Nice. Let's see. Jorge Eduardo. Jorge Eduardo. No. José Isaacar. Present, teacher. Nice. Catherine Emperatrix. No. Catherine Siomar. It's me. Nice. Catherine Alejandra. It's me, teacher. Nice. Lydia Magensi. Present, teacher. Nice. Lydia Gabriela. Liliana, I'm sorry. Liliana Gabriela. Nice. Linda Claudia Lisette. I am here, teacher. Nice. Mario Antonio. I'm here. Nice. Mario Jacob. Mario Jacob, no. Rina Margarita. Present. Nice. Saraí Belén. Saraí Belén, no. Tatiana Floribel. Present. Nice. Veronica Marisol. Present. Veronica Wilfredo Ezequías. Hello, hello. Nice. Ya hasta ya le preguntamos. My goodness, tenemos mucha falta este día. Es cierto que es lunes, pero no debe de ser para tanto. Bien, este documento ya usted sabe, right? Esto se va llenando acá día a día y aquí dice quién sí vino, quién no vino. Igual cuando usted no viene, no sé si se han fijado, pero aquí me aparece a mí un comentario, ¿verdad? Esto lo hace el equipo de staff, right? Staff de inglés corporativo, ellos le van a llamar. Cada vez que usted tenga una inasistencia, se van a poner en contacto con usted, no porque sea me que quiera saber por qué, sino porque es un compromiso, right? Es un compromiso de estar en cada una de las sesiones y es importante para nosotros saber si usted pues está
con el deseo de seguir, ¿verdad? De participar en este programa. So, eso para que usted tenga la referencia que pues siempre le van a llamar si usted falta, ¿ok? Y tiene que explicar el motivo por el cual no se conectó. Ok, so let's see, let's continue, ¿ok? Vamos a mirar. So, let's see, the verb be, el verbo to be, ¿ok? Esto es la base del idioma inglés. Es fundamental que usted tenga el verbo to be clarísimo, pero clarísimo en este módulo. Es lo que usted se debe de llevar de este módulo 1 para pasar al 2, es el verbo to be, ¿ok? Cero estar, yo soy, yo estoy, ¿verdad? Él es, él está. Nosotros somos, nosotros estamos, right? So, the verb be. Aquí el manual, fíjese que el manual lo pone de manera individual. O sea, el manual pone el verbo to be de forma positiva, después de negativa, después de pregunta, después de respuesta. Nosotros lo vamos a ver de una vez, ¿ok? De una vez. The verb be, ¿ok? El verbo to be. Tenemos que usar los sujetos, que ya vimos cuáles son. Acuérdense que un he puede ser Chepito, ¿verdad? Un she puede ser Juanita, ¿verdad? Un they puede ser José y Chepe, ¿verdad? Un we podría ser Rosita y yo, ¿verdad? So, los nombres pueden sustituir esos pronouns. Como en español, yo digo, él es mi amigo, ¿verdad? O puedo decir, Pedro es mi amigo. Lo mismo, ¿verdad? En vez de decir Pedro, digo él. Lo mismo en inglés. Entonces, eso ya tiene que tenerlo usted aquí en la mente, ¿right? So, ahora, what else we have? Okay, we have the verb be divided in 3 options. Ya dijimos que el verbo to be se divide en 3 opciones, las cuales son am, is, are. Y por ahí se le compartió también una imagen donde están las fórmulas, ¿ok? Eso es bien importante que usted lo tenga presente. Se la voy a reenviar nuevamente para que no se le olvide y sepa a cuál imagen estoy haciendo referencia. Ahí está la estructura, la fórmula, la guía que yo debo de seguir para formular una oración positiva, una negativa o una pregunta, ¿verdad? Aquí el manual de momento lo que usted está viendo solo es positivo. Pero de una vez lo vamos a hacer nosotros negativo, pregunta. Y la respuesta sí la vamos a ver después. ¿Ok? So, the verb be, right? La estructura, cómo yo voy a ordenar las palabras. No es a como me acuerde, de donde me salga, como caiga. No, tengo que respetar la estructura gramatical. Right? So, deje mirar. Le voy a escribir acá en el chat. Antes que se me olvide mencionar esta parte, mire, las contractions, ¿ok? Esto de contracciones, contractions, ¿ok? Así se llama en inglés, contracciones, no de las del embarazo, sino contracciones que yo digo, ¿verdad? Este, como acortar, en español yo digo abreviaciones, ¿verdad? Que yo digo la palabrota grande así y la resumo en un par de letras y yo estoy abreviando esa palabra, right? So, algo así es esta parte de las contractions, ¿ok? En inglés se usa mucho. Pregunto, ¿de casualidad habrá alguien que sepa cómo se llama este puntito, comita, rayita, manchita, pelito, rayita, de todo le dicen, ¿verdad? ¿Cómo se llama correctamente en inglés? ¿Alguien sabe? El apóstrofe. Perfect, Paul. Apóstrofe, apóstrofe en español, ¿verdad? Apóstrofe en inglés. Si usted ya lo sabía, qué bueno. Si no lo sabía, anote. Mañana le vamos a preguntar a cualquiera, mire, ¿cómo se llama esta manchita, pelito, rayita, puntito, comita, ganchito? Como le diga, ¿cómo se llama? Ah, se llama apóstrofe. ¿Ok? Apóstrofe. Y este es el que me va a ayudar a mí a hacer una contraction, hacer una contracción, una abreviación de palabras, ¿ok? Esto que tenemos acá, fíjense bien, esto y esto otro es exactamente
lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que dice aquí, lo mismo lo dice acá, solo que este está de forma contractada y este está de forma completa, full or long form, así le decimos. Short way and long way, ¿ok? Forma corta, forma larga. Alguien me puede decir, mire, ¿y cuál uso? Cualquiera de los dos, ninguno de los dos está malo, los dos están correctos. Entonces, ¿cuál uso? Cualquiera de los dos. Si usted me dice am, yo le entiendo. Si usted me dice I am, yo le entiendo. Pero y entonces, ¿cómo saber cuál usar? Fíjese bien, no, como le digo, no hay bueno ni malo. Simplemente yo le recomendaría que usted ocupe este, el que está contracted, el que está with the short way. When you are speaking, cuando usted está hablando, es bueno que usted use la forma contracted. Prácticamente, cuando usted escucha a un native speaker, una persona que habla el idioma inglés, ellos le van a hablar así, de forma contractada, ¿verdad? Le van a decir, hey, I'm a doctor. Hey, it's my friend. Hey, you know, it's a dog. ¿Ok? Así le van a decir. Difícilmente alguien que hable el idioma le va a decir, hey, look, I am a doctor. He is my friend. It is a dog. No. Le van a decir la forma contracted, ¿ok? Por eso es bueno que usted aprenda la forma contractada, ¿ok? Porque suena más rápido. En inglés decimos fluido, la fluency, fluidez, la rapidez en la que usted articula una palabra, una oración, ¿ok? Ahora bien, entonces este no lo ocupo. Claro que sí lo puede ocupar, especialmente si usted está escribiendo, fíjese, imagínese que usted está escribiendo una carta, un correo, un documento formal, ¿verdad? Yo le recomendaría, usted puede agarrar un libro así de repente, un libro en inglés y ojéelo, véalo. Va a ver usted que casi siempre la mayoría va a estar de forma completa, porque se dice que si usted está escribiendo una carta, digamos, formal para su jefe, qué sé yo, y usted empieza a hacer un montón de contractions, eso se tiende a ver informal. Ahora, si usted le está escribiendo un WhatsApp a su chero, ah, sí, ve, hey, you're my best. Hey, you know what? You're this, right? Ahí sí, porque es su amigo. O sea, formal o informal le va a entender. Pero cuando usted está escribiendo un documento que es importante, siempre escriba mejor de la forma completa para evitar que se vea informal. ¿Ok? Pero cuando está hablando, use mejor el contracted. ¿Ok? Diga he, his, she's, it's, your. Mire, es más rápido que yo diga I am, you are, he is, she is, it is. No está mal, porque no está malo. Yo le voy a entender y le voy a decir que está bien. Pero suena usted más lento, ¿verdad? Con el tiempo, obviamente, usted va a irse adaptando con las contractions, ¿ok? So, now, veamos. Le voy a escribir acá en el chat. Deje ver cómo quito esto. Le voy a escribir aquí en el chat un par de ejemplos. Mire, ahí está la estructura. Usted tiene que seguir como la fórmula. Yo en el verbo to be puedo crear positive sentence, negative sentence, questions, ¿ok? Una oración positiva, una negativa, una pregunta y después vamos a ver la respuesta de la pregunta, ¿ok? Veamos, le voy a poner un ejemplo fácil, ¿ok? Algo que les iba a mencionar con el apóstrofe antes que se me olvide es que usted tiene que identificar en su computadora, en su teclado de teléfono, de laptop, de tablet, de lo que usted use para trabajar en la plataforma, identifique cuál es el apóstrofe. A veces le ponemos otro gancho que nada que ver y la plataforma nos lo tira mal, ¿verdad? Porque usted, el que me parezca, dice usted, con tal que le ponga una raya ahí, no, ¿verdad? Usted tiene que ver si su teclado es de español porque su computadora es español, googlee cuál es la función, cuál es el comando, cómo yo saco el apóstrofe en este teclado tal y tal y tal, porque usted tiene que saber cuál es, ¿verdad? No es lo mismo una coma que un apóstrofe. No es lo mismo un símbolo de raya que un apóstrofe, ¿ok? La plataforma le va a detectar que ese no es el apóstrofe, ¿ok? Entonces, busque ahí en su teclado, lo que sea que use, dónde está el apóstrofe, cómo lo saco, véalo, búsquelo, porque lo va a necesitar,
Okay. So let's see. Veamos una positive sentence using the subject am or I, right? I am, vamos a ver, I'm a doctor, un ejemplo, right? In the hospital. Mire, si yo le digo a usted esta oración, mire, facilita, mire. I'm a doctor in the hospital, ok. Esta viene siendo una oración positiva. Mire, dice la fórmula que para la oración positiva yo necesito el sujeto, el verbo to be que le corresponde a ese sujeto y el complemento, ¿verdad? Que sería lo que se dice de la persona sujeta, right? So, ya yo sé que para el sujeto I, el verbo to be es am. Jamás yo voy a decir I is, I are, jamás, ¿ok? Yo voy a decir siempre I am, con el sujeto I, el único verbo to be es am. No se le olvide, ¿ok? Now, veamos, this positive sentence, ahora la misma oración, mire, yo la puedo transformar a negativa, la misma. Allá decía, yo soy un doctor en el hospital, ¿ok? Ahora voy a decir que no, que yo no soy. I am not a doctor in the hospital. Mire, negativa. Yo no soy un doctor en el hospital. Mire, sujeto, verbo to be, la negación not, que me indica que es negativo, y el complemento lo mismo, no le quito ni le pongo, lo mismo vuelvo a transcribir. Mire, yo no soy un doctor en el hospital. Esta viene siendo nuestra oración negativa, ¿verdad? Negativa. Ahora, la misma, yo necesito transformar la pregunta, ¿ok? ¿Cómo es la fórmula? Y tiene usted la fórmula, ¿cómo dice ahí que yo voy a formular, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a formular la pregunta? Y si le doy vuelta, primero pongo el verbo to be y luego el sujeto. Am I a doctor in the hospital? Y aquí viene el question mark, ¿ok? En inglés, si usted no pone el signo de pregunta, cualquiera le va a decir malo, aunque todo esté bien, pero usted no pone el question mark, así se llama signo de pregunta, question mark, malo. En español usted hace pregunta y ni usamos, ni sabemos, ni podemos hacer a veces el question mark, como nunca lo hacemos, no lo practicamos, right? So no lo usamos, pero en inglés sí. ¿Ok? El question mark va solo al final. En español ponemos al inicio y al final, right? But in English it's just at the end. So, am I a doctor in the hospital? Mira, ahí tengo la misma oración, positiva, negativa y pregunta. Veamos otro ejemplo, como por ejemplo un con otro sujeto, un he. He is my best friend. My best friend in the school, un ejemplo, right? Él es mi mejor amigo en la escuela, mire. He is my best friend in the school. Mire, es una oración positiva. Veamos la misma, negativa. Yo quiero decir que él no es mi mejor amigo en la escuela. He is not, mire, he is not. Lo mismo, my best friend in the school. Él no es mi mejor amigo en la escuela. He is not my best friend in the school. ¿Ok? Ahora la misma, pero hoy la quiero transformar a pregunta. Ya dijimos que invierto el orden. Pongo primero el verbo to be y luego el sujeto. Is he my best friend in the school? Mira, la misma yo la estoy transformando ahora en question, right? Vengo y le pongo el signo de pregunta porque es muy importante, right? Is he my best friend in the school? Mire, yo lo del final no lo cambio. No le puedo poner is he my best friend in the park? No, porque es otra pregunta. Ya no estoy siguiendo la idea inicial, right? Veamos un ejemplo más con el are. Vamos a decir that we are classmates. Now, nosotros somos compañeros de clase ahorita, mire, we are classmates now, positive sentence. Ahora yo quiero decir que nosotros no
somos compañeros ahorita, ¿ok? We are not classmates. We are not classmates now. Nosotros no somos compañeros ahorita, mira. Ahora la pregunta, ¿somos compañeros ahorita? Ahí, sorry, que se me fue el classmates incorrecto. Es una N instead of an M. So, let's see, la pregunta. Are we classmates now? Signo de pregunta, right? ¿Somos compañeros ahorita? Ok, are we classmates now? Mira, ahí estamos. Ahí le he dado un ejemplo con las tres opciones del verbo to be. Am, is, are. Y ve cómo yo tengo que seguir la fórmula, la estructura. Sujeto, verbo, complemento, positive. Sujeto, verbo, negación, complemento, negative. Verbo, sujeto, complemento, question mark para la pregunta. Ok. No sé si me doy a entender en esta parte. Lo que usted tiene que aprender es... La, de las tres opciones del verbo to be, ¿cuál sujeto le corresponde? El día de mañana no me vaya a venir a usted diciendo are, no, I am. No me vaya a venir diciendo he are, no, he is. No me vaya a venir diciendo we is, no, we are. Esas son las opciones que usted debe de practicar y tener aquí en la mente. ¿Cuál sujeto, cuál verbo to be le corresponde a cada sujeto? Si ahí dice Juanito y Chepita, are. Si ahí dice Marillita, is. Si ahí dice perro, is. Si ahí dice yo, am. ¿Ok? Bien, vamos a hacer algo en este momento. Vamos a mirar si podemos nosotros formular nuestras propias oraciones. Obviamente, mañana vamos a seguir. Toda la semana le vamos a dar a esto del verbo to be, porque usted, perdón, al finalizar este módulo, lo que usted se debe de llevar al módulo 2 es el verbo to be, ¿verdad? Usted debe de ir clarito, que le digan, mire, esta, hágame una oración positiva en el verbo to be. Ah, you are my best friend. Ahora hágame una negativa. Hey, he's not my friend. Hágame una pregunta. Is he a doctor? Así. Así tiene que ir usted al otro módulo. No va a llegar allá y le digan, mire, el verbo to be. Y usted va a decir, ¿y eso con qué se come, verdad? No, eso es lo del módulo 1. Verbo to be, verbo to be, verbo to be. Obviamente vamos a hacer más prácticas, pero en este momento vamos a crear grupos. Mire, el tiempo es corto, le voy a dar 4 o 5 minutos como máximo. Voy a crear 3 grupos. Fíjese bien lo que usted va a hacer en el grupo. Rápido, cuando llega, no pierdan tiempo. Va a escribir 5 positive sentences, 5 negative sentences and 5 questions. Quiere decir que en total son 15. 5 oraciones positivas. Les recomiendo usar diferentes sujetos. No solo me ponga I. No, ponga un he, un she, un we, un they, un you, un I, de todo para que practique. Y haga así como yo lo hice en el chat. La misma que escribe de manera positiva la puede poner en manera negativa y la misma la puede transformar a pregunta para que no le cueste. O sea, piense en 5 y esas 5 las transforma. Si ya la pensó en positivo, la pasa a negativo y luego la pasa a pregunta. ¿Ok? Cualquier sujeto, ocupe diferentes sujetos, no solo Chepito, Chepito, Chepito. No, ocupe otro, ¿verdad? So, no sé si está clara la indicación, qué es lo que vamos a hacer. Ahí las anotan en su cuaderno, o lo que sea que tengan de apunte. Bien, so, le voy a dar 5 minutitos, ¿ok? Así que ahí rapidito organícense en el equipo con el que le corresponde para redactar esas oraciones con el verbo to be. Verbo to be nada más, ¿ok? So let's do it right now.
Okay, welcome back. Ahí me fui a visitarlos a cada uno de ustedes. Creería yo que al último grupo que estuve no terminó, ¿verdad? Creo que le faltó una, pero igual. The time is running, ya tiempo se nos acabó. My best advice, como sugerencia, ¿verdad? Si no la terminaron en el equipo, termínelas usted solito. Hágalas usted y si es posible, haga una, dos o tres más para mañana. Mañana vamos a iniciar preguntando. Fulanito, dígame una positive. Menganita, una negative. Sutanito, una question. Así que tenga un parcito ahí de más, porque no sabemos a quién le vamos a preguntar. So, let's see, vamos a ver. Vamos a empezar con Jacqueline Elizabeth. Jacqueline Elizabeth, read. No, dice, read, trate. Ahí vean los apuntes. Siempre como una sugerencia, cuando vayan a los grupos de trabajo pueden hacer uso del chat. Había un grupo donde fui a verlos y estaban usando el chat. Acuérdense que algunos nos cuesta entender qué es lo que está diciendo, tal vez una palabra ahí con el chat. Vaya, miren compañero, esto estoy escribiendo yo, right? Y así nos ayudamos entre todos. El que lo entendió así sin escribirlo, qué bueno, pero tal vez una palabra a alguien se le complicó y ya la ve en el chat. Ah, es eso, lo copia también, ¿verdad? So, veamos, ajá, Jacqueline Elizabeth, díganos usted, léanos una positiva. Usted, en teoría, escribieron cinco. Léanos just one, una nada más. Positive. I am a student. Perfect. I am a student of English. Le podemos agregar, soy un estudiante de inglés. I'm a student of English. Ok, nice. Abel Antonio. Abel Antonio, read a negative sentence. Vea todas las que tiene y lea una negativa nada más. Just one. You are not a happy mother. Okay, very good. You are not a happy mom. Okay, nice. That's a negative. Perfect. Let's see, Fernando Daniel. Now read a question. Usted tiene ahí varias. Solo lea just one question. Fernando Daniel, una pregunta nos va a leer. ¿Está en silencio, Fernando? Active su micrófono. Sorry, teacher. Are you a student? Are you, okay. Are you a student? Okay, you a student? Okay, are you student of French? Are you student of English? Can be, right? Nice. Okay. Perfect, let's see, veamos a quién no le he preguntado este día, es que no se me puede escapar nadie, pero ya me desubiqué, quiero ver, Jonathan Josué, no sé si está por ahí, no, no le veo cámara, pero creo que no le he preguntado, Jonathan Josué, no, no está. Bien, entonces vamos al second round, segunda vuelta ya. Empezamos con Carlos Christian. Carlos Christian, read one positive sentence. Positive, just one positive sentence. Carlos Christian. Yes. Léanos una positive, positive sentence. Is my pencil? Esa sería una question. Necesitamos una positiva. Ajá, Carlos Cristian, positiva. No pregunta, no pregunta. I am a student. I am a student, it's okay. Ahí estamos bien. I'm a student, okay, perfect. Let's see, Wilfredo Ezequías, léanos usted una negative. Okay. I am not ready for the class. Perfect. I am not ready for the class. Nice. Tatiana, léanos usted una question.
Está en mute, Tatiana. I am ready for the class. Esa sería una positiva. Necesitamos una pregunta, pregunta. Are we happy? Perfect. Are we happy? Nice, nice. Claudia Lisette, ahora fíjese bien, ponga atención a la oración que Claudia Lisette nos va a leer, porque Claudia nos va a leer una positive sentence y cualquiera de ustedes la va a hacer la misma que ella lea en negativo. Ok, so Claudia Lisette, read one positive sentence. It is my computer. That would be a, one more time, you say what? It is my computer. It's my computer, okay? Uh-huh, it's my computer, okay? It's my computer, so let's see. Veronica Marisol, the same sentence but in negative. It is my computer, dice. Computer, no. Dice. Veronica? It is. Okay, okay, casi no se le escuchó bien, pero creo que le capté, okay? Yeah, it is not my computer, right? It is not my computer. Paul, the question, Edwin Paul? Un question. Are they watching TV? No, the, Paul, la misma oración que traemos. It's my computer, it's not my computer. Question? Is that my computer? Ah, okay, there you go. It's my computer. Y el signo de pregunta es la entonación, right? So, nice. Vamos bien, vamos bien. Mañana, así vamos a empezar la clase. Mañana va fulanito, va a leer una oración. Por eso usted va a terminar, si no terminaron, y agregar una dos más de cada uno. Porque tiene que tener listas, la que le toque usted la lee, ¿ok? Y el otro compañero la va a transformar, pueda que a pregunta, a negativa, si da una negativa que la haga pregunta, si la hace pregunta que la haga negativa, ¿ok? Porque necesitamos practicar, ¿ok? So, time is over, mire, ya son así 2 minutos, ya lo estoy empezando a desvelar, solamente necesito validar asistencia, voy a mencionar a los que no tienen asistencia por si alguien ha entrado. Amílcar Ernesto, Anthony Alessandro, Beatriz Alejandra, Esmeralda Esther, Jorge Eduardo, Catherine Emperatriz, Mario Jacob, Saraí Belén. Todas estas personas no tienen asistencia, no están. Sí, a usted no los menciono al final es porque ya le tomé la asistencia desde el principio, ¿verdad? Pero siempre menciono por si de casualidad entra, pero creo que no. Tenemos bastante inasistencia. Recuerde que es bien importante la conexión porque al final usted tiene que tener un 80% de que ha estado aquí, ¿ok? So, time is over, ¿ok? Appreciate your attendance and your attention and everything and I hope to see you tomorrow, right? Mañana, mismo link, misma hora, mismo canal, traiga listas sus oracioncitas, solo del verbo to be, ¿verdad? Ya cuando yo le pongo un verbo, jump, sing, dance, cantar, bailar, saltar, dormir, ya eso ya es otra cosa que no hemos visto todavía ahorita. Solo sus verbos son am, is, are, am, is, are, solamente, ¿ok? So, escriba un par más porque mañana no sabemos a quién le va a tocar, ¿verdad? So, time is over, good night, see you tomorrow, bye bye. Mario, dígame, creo que Mario fue que habló, no. No, yo, Fernando. Ah, ok, go ahead, excuse go me. Ahead. Ok, fíjese que he tenido problemas para entrar a la plataforma con mi email. No, no lo dejé entrar. No sé en qué forma podría, sí, pero para, bueno, para estar en Zoom ahorita cambié de correo. Ah, pues, entonces, yo envié, yo igual, en ¿cómo se llama? En el chat escribí y que si me podían ayudar a cambiar también para la plataforma.
a mi correo. Comprendo, Fernando. Qué bueno que me lo está mencionando. Hágame un favor, en este momento, antes de irse a dormir, ahí en el grupo, póngame su nombre completo, el grupo okay. Que somos de 9 a 10, y ponga el error. Yo mañana lo reenvío su mensaje sí, para que... Precisamente por eso toda la semana pasada no pude hacerme presente. Precisamente por eso, por el correo. Entonces, tenía otro correo ahí y lo probé y me funcionó abrir Zoom. Entonces, me imagino que el mismo problema me va a estar dando en la plataforma, ¿verdad? Por eso sí, no me permite entrar. Ellos le crearon el usuario con el correo inicial. Con el correo. Entonces, yo pedí asistencia y mandé mi correo, ¿verdad? Vale, reenvíame, por favor, escríbame eso en un solo mensaje, por favor, Fernando, para que perfecto. Se lo pueda enviar yo a los encargados mañana y se comuniquen con usted, porque es urgente que usted ingrese a la plataforma. Que me ponga al día con la plataforma, sí, yo lo entiendo. Definitivo. Y mil disculpas por eso, oye, Ticha. No problem, Daniel, that's nice, ok, okay. Me envía, thank por you. Favor, hoy mismo. Perfecto, buenas noches. Bueno, good night, gracias. Good night, thank you. Good night, bye.